le están presentando al Santo Padre en estos momentos el incensario para que ponga incienso. Inmediatamente dará la bendición al diácono que proclamará o a quien está encargado de hacer la proclamación del pregón pascual. En estos momentos, como les había indicado hace unos cuantos minutos, no hay ningún canto. El único canto que se va a escuchar en medio de esta oscuridad es el canto del pregón. Recuerden que María Visión trata de llevar hasta sus hogares todas las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica, celebradas por el Santo Padre. Los invitamos pues a que nos acompañen en estas casi 2 horas de transmisión, uniéndonos así a la Iglesia Universal, a nuestro pastor vicario de Cristo, el Papa Francisco. Continuamos en silencio. En estos momentos, después de haber incensado la palabra de Dios, el cirio pascual, incensa ahora la palabra de Dios para dar inicio al pregón pascual. Exultet iam angelica turba celorum. Alégrense por fin los coros de los ángeles. Exultet divina misteria. Alégrense las jerarquías del cielo por la victoria del Rey tan poderoso. Gaudeat et celos tantis irradiata fulgoribus et aeterni regi splendore illustrata. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Qua propter astantes vos fratres carissimi. Por eso, queridos hermanos, admiramus sancti luminis claritate, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los diáconos, meritis intra levitarum numerum lineatus est agregare luminis sui claritatem infundens. Complete mi alabanza a este cirio infundiendo el resplandor de su luz. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo
lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros, al Eterno Padre, la deuda de Adán. Qui pro nobis aeterno Patri, a te debitum solvit, et veteris pia curi cautio. Y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Ex sunt en infesta Pascalia. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagrada consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres. Y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Egidi tornat est, quae peccatorum tenebras. Esa es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Tecnot est, quae hodie per universum mundum. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios, del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Oh, mira circanos, qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Oh, inestimabilis dilexio caritatis. Qué incomparable ternura y caridad. Redimeres filium tradidisti. Para rescatar al esclavo. Oh, certe entregaste al hijo. De peccatum. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Oh, felix culpa. Feliz con la culpa. Que mereció tal redentor. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia.
et curvat imperia. Doblega a los potentes. In huius igitur notis gratia. Esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de cera fundida, que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficientes et arda sin apagarse, et in odorem y aceptado como perfume, se asocia a las lumbreras del cielo. Luminaribus mihi sheatur, flamma seius, Lucifer matutinus invenia. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. In quam Lucifer, quin escit opus, ese lucero que no conoce ocaso. Christus, filius tus, Jesucristo, qui regressus tu Hijo, inferis, que volviendo del abismo o de los infiernos brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este ha sido la proclamación de el pregón pascual, que desde antiquísimos tiempos se proclama dentro de esta celebración solemnísima de la vigilia pascual, en la que ya se vislumbra un atisbo de la luz de la resurrección. Recordemos que el Señor resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo, en el viejo continente. Ya es de noche, se celebra ya la vigilia, que en unas horas más estaremos también celebrando nosotros.